Esta obra tenemos prevista tenerla lista para fin de septiembre. En este caso, son varios los factores que intervienen. Obviamente, es una obra que no se puede realizar en temporada, en ninguna temporada, ni baja, ni en temporada de invierno o temporada de verano. Hay que hacerla en la baja. Es una obra que hay que tiene la parte de rotura, para lo cual dependemos de un subcontrato. O sea, la empresa a la que se ha contratado, a su vez, debe subcontratar a otra para hacerse de las herramientas suficientes. Una herramienta bastante engorrosa de conseguir, que es un super martillo neumático. Entonces, para no estar dependiendo durante la ejecución de la obra de poder obtener o no el martillo neumático, fue que decidimos cortar ahora y rellenar con ripio, que es lo que se está haciendo, para dejar la zona preparada para, ni bien empiece la situación del clima a ser propicia, empezar a trabajar, aunque sea de a uno, en los cruces, para poder ir avanzando y tener cortado el menor tiempo posible, obviamente. Siempre esa es una premisa. Municipalidad de Villa La Angostura.